Ok. Vale. Al principio se me tiene que estar escuchando a mí. Dios, qué rarito que es Twitch. Por Dios. Pero bueno, si funciona. Pues eso que llevo. A ver. Me sale marcado esto. Que no he tenido momento mejor. Steam para ponerse a actualizar. ¿Será posible? Pues me pasa igual. Joder. Ay, Dios, gente. Bueno, supongo que esto no va a llegar nunca a ningún sitio. Así que me da un poco igual. Esto tendré que repetirlo en algún momento. Hacer una cosa. Un segundo, gente. Hombre, buenas, Spunky. Puedes decirme. Bueno, creo que se me está escuchando, ¿no? A ver, voy a bajar música. Flojita. Cerrar aquí cosas y entro al juego. Sí se escucha, ok. Ostras, tú, no sé qué demonios pasa, Spunky. No, intenté hacer directo ayer
La sensación de que se me ve un poco. Se ha bajado la resolución gráfica del juego. Un poco de... No sé por qué motivo ayer intenté hacer stream en YouTube. No me dejaba, me pone que no sé qué error de servidor, no sé qué narices. Y digo, bueno, pues ya se le pasará. Pregunté a un par de personas, me dijeron que habían tenido alguna vez algún problema, pero que ese mismo día no tenían problemas. Y hoy lo he intentado otra vez, no me deja. Y digo, pues muy bien, no sé si será culpa mía. Pero aquí me emite perfectamente, como siempre. Incluso podría meterle más calidad. Ay, Dios, con YouTube. Lo mismo decía ayer un youtuber al que sigo. Tiene que ser problema de YouTube, no sé. He mirado las configuraciones de OBS. Está todo perfecto. No lo entiendo. O sea, está actualizado al tope. O sea, no se puede actualizar más de lo que tiene ahora mismo. Y YouTube, pues no sé. No puedo mirarle otra configuración. He mirado mi estado. Digo, a ver si es que me han bloqueado de alguna manera para hacer stream o algo. No, tengo el estado perfecto. Una jodienda. Pero bueno. Digo, pues es que hoy me apetecía dar una vueltecilla con Eurotrack. Voy a mirar eso de la configuración que digo, no sé por qué. Y es como digo, ahora mismo me está marcando el stream en excelente y en verde. O sea, podría subirle más calidad, cosa que no puedo hacer en YouTube porque enseguida me jode vivo. Vamos a ver, esto donde se hace gráficos. Ajustes simples, detalle, ultra. Todo esto se puede poner más alto, ¿verdad? Ah, no. Calidad de los espejos. Podría ponerlo más alto, nunca lo he necesitado. ¿Vas a subir este directo a YouTube? Pues no sé qué hacer. No sé qué hacer. Igual lo tendré que repetir y aquí simplemente me doy una vuelta por la ruta que ya hicimos para no continuarla, no sé qué hacer con él. El escalado lo puedes subir y se ve mejor. ¿Escalado? ¿Esto? ¿Qué guapazo? ¿Y esto cuánto es recomendado? ¿Esto es la distancia? ¿Es como los chunks? No sé cómo se llama eso. A ver, 150. ¡Hostias! Que se va a la puta todo. Mantener ajustes, sí. Yo lo pongo en 400. A ver. ¿Pero esto hace que en sí se vea mejor? O... Joder, tengo que cargar todo el rato. Es que no sé si es el escalado, es la distancia que llega a cargar el juego. Distancia, no sé si me explico. O es en sí. Sí que parece que sería mejor. Pues le voy a meter caña, ¿sabes? Ahora que me lo has dicho. ¡Ey! ¿Qué pasa, Eku? ¿Cómo tú por aquí? Estoy muy perdido aquí en Twitch. O sea, me veo negro. Yo creo que cada vez que tengo que iniciar un stream en Twitch, tengo que ponerme un tutorial o alguna mierda, tío. Y me está dando problemas YouTube. Por eso me he venido aquí a ver si podía sacarle punta. Qué raro verte aquí. Sí, a ver, tengo de vez en cuando algún directo por ahí, pero no es una plataforma que utilice demasiado. Voy a darle caña a esto. Voy a ponerle un 400. Dale caña. Y quería probar cosas. Digo, no me dejaba en YouTube, no me dejan hacer stream. Digo, voy a probar aquí. A ver. No sé de hecho cuánto. Supongo que no hay demasiado delay. Es cuestión de acostumbrarse al Twitch. Sí, noto tirones. No sé si serán frames ahí sueltos.
tampoco es que lo vea excesivamente mucho mejor. No sé. Hombre, la verdad es que creo que sí, ¿eh? Pero lo que pasa es que se me... Ya veis los frames. Qué locura. Me falta máquina probablemente para meterle tanta caña. 150 creo que aún se veía algo mejor, así que lo pondré así. Los frames han caído en picado. Voy a probar así, pero si no lo dejaré como estaba y ya está. Vale, creo que mucho mejor. Ah, sí. Es que depende de muchas cosas. No sé, voy a... No sé, vamos a ver mapa. Vamos a ir a algún sitio aquí. De hecho, hacia atrás creo que no compré nada. Lo que pasa es que pillan muy lejos estas zonas. Voy a intentar pillar una carga rápida. Si esto simplemente es una prueba que quería hacer. Iré haciendo el tonto por ahí con el camión y ya está. Vamos a ver. Camión. ¿Es el mismo sitio? Ah, no, pero en mi zona. ¿Dónde está mi zona? Aquí. Podemos llevar un camión. Este. Sí. Vamos a ir al sitio. De hecho, creo que me podría permitir emitir, como digo, un poco más. No me acuerdo. ¿Lo podía subir a 3? Tengo 3.200. Creo que con Assetto Corsa, Spunky lo subía a 4 y no se trababa. A 4 megas. Puedo probar. Ya que estamos de pruebas. Vamos a ver. Cuatro mil, a ver si me paso y pongo 40.000. Felicidades, estás en el cuarto lugar de los más vistos de Eurotrack en España. Sí, ¿verdad? Haciendo nada. Bueno, se supone que se debe de ver un poco mejor. Vamos a darle. Así, EQ no creo que sea que son 4 streams los que habrá de Eurotrack en español. ¿Qué carajos los Minions y el Patricio? Tengo aquí un gato aquí al lado mío, mírala. Ush, que me subo a la acera. El Spiderman. Les pido una en la caña. Está con la frente en la luna. Estaba viendo otras series y con lo que me dijeron el otro día Temi y tú me dio hype de nuevo. Pero has acabado, acabaste de verla, Spunky. Yo supongo que este fin de semana, para Temis y para mí, los fines de semana, más que sábado y domingo, son domingo y lunes. Así que supongo que estos dos días veremos algunos capítulos más. Ayer empecé la segunda temporada de The Bridge.
Como no te des prisa, te adelantamos, ¿eh? Va bien, y eso, el stream va fluido. Sin tirones, sin cosas raras. Yo por los menús de Twitch me pierdo, pero mucho. Y mira que me dan ganas de hacer... Es que es como digo, por aquí puedo emitir a más que en YouTube. O sea, hacerlos... YouTube, dejarlo simplemente para... Obviamente, como sigo haciendo, vídeos editados. Y resubir directos de aquí, de Twitch. Pero los directos, hacerlos por aquí. Me fastidia porque la comunidad... bueno, eso es cuestión de avisarlo y que se pasen por aquí en vez de por YouTube. Supongo. Me jode eso por vosotros. Vosotros en general no, porque sé que visitáis mucho Twitch. YouTube no te deja mantenimiento, será. Va perfecto. Sí, Ekun, no me deja, pero es que ayer tampoco me dejó. Ayer me deja programarlo. Normalmente yo no aviso con mucho tiempo. Siempre lo hago muy rápido todo. Y programé el directo para empezarlo en 10 minutos o así. Así que iba a ponerme ya a emitirlo. Entonces me ponía que no sé qué error del servidor. Que comprobase si tenía todo correcto, lo típico, ¿no? El código que te dan y todo eso. Y que si no, que podía ser mi firewall o no sé qué narices. Yo no he tocado nada, o sea, de un día para otro. El día anterior hice stream de ICO, creo que fue, y iba perfecto todo. No he tocado absolutamente nada. ¿Me cobran por entrar aquí? Siempre me cobran. A ver, se supone que la carga está aquí donde está. No, he entrado para nada. La carga está detrás. Seguro, la otra vez me lo hicieron. ¿Qué troles? Te hacen pagar para entrar al parking y es por aquí detrás. Ahora me van a... Si no he bajado la barrera... No ha bajado, ¿eh? Es más largo. Aquí no pago yo dos veces. Por entrar y por salir. O sea, te cobran hasta por salir. Para pagar debes... Para pasar debes pagar. Devuélveme el dinero. He pasado marcha atrás. Me meto a un banco de estos. Algunas personas hacen un vídeo corto de segundos donde notifiquen que están haciendo directo y luego lo borran. Lo reutilizan cada vez que retransmiten. Eso, recuerdo que en el E3 este pasado, que estuve transmitiéndolo, el E3, lo hice con la conferencia de Nintendo. Hice un vídeo cortito, pero bueno, obviamente creo que no estuvimos demasiadas personas, porque obviamente mi canal ya sabes que es pequeño. Pero sí, algunos sí se pasaron. Que darle el símbolo verde para aceptar la carga. Sí, pero de todas maneras la carga seguro que está en, como digo yo, por aquí. Por esta carreterita. Esto ya lo hicimos la otra vez. Ya he hecho una carga yo por aquí. Cierto, ya te había pasado. Lo que no sé si me han cobrado, ¿no? Al salir marcha atrás. Está aquí. Cuando sea mejor dibujante, te voy a decorar el Twitch. Te lo agradezco mucho, Eku. Vi el otro día, bueno, el otro día, hace ya bastante, vi que estabas como dibujando en boceto el casco. Pues mola bastante. El casco que me comentaste, me preguntaste el nombre, recuerdo. Vamos a ver, mercancías. Ese camión bueno. No sé ni siquiera si me dará tiempo a entregarlo.
Pero bueno, vamos a intentarlo. Y dice mejor dibujante. Me gustaría... A ver, Spanky dibuja muy bien también, pero yo he visto algún vídeo de estos tuyos y telita, ¿eh? Dibujas muy bien. Estoy empezando a practicar para que salgan bien bien más adelante. Y eso, sé que en Twitch... Tengo que terminar el dibujo de Shadow of the Colossus, dice Spanky. Ese quiero verlo, cuando lo acabes. Que en Twitch se pueden hacer muchísimas más cosas que en YouTube. Para la gente, en plan, para el chat, para todo eso. Pero bueno, que supongo que ciertas cosas son... No sé si son con suscripción o no. Lo que no me gusta de Twitch es el tema de tener que pagar, obviamente. Para el que lo está transmitiendo es bueno. Pero para la gente... A ver, que sé que se puede ver el contenido sin pagar nada. Que es algo que tiene a lo mejor a la gente un poco confusa. No sé. Sería probar una temporada, quizá, no sé. Mira al Patricio dando vueltas. No me he parado a ver la carga, llevo un camión del Spirit de aire. Parecido. ¿Deberías ponerte eso de los loots? ¿A qué te refieres? Ah, lo de... para llegar a cierta cantidad de algo. Eso que atrae a la gente a... Pero eso yo creo que lo he visto con donaciones, puede ser. Que ponen para llegar a cierta cantidad y conforme van donando se va llenando la barrita. No sé, algo de eso he visto. O la gente última que se ha suscrito, salen los nombres. Madre mía, eso me pierdo bastante. Yo tendría que mirarme bastantes tutoriales. Sí, Ecuel. Yo Streamlabs lo uso en YouTube para la suscripción. Cuando se suscribe a alguien, aparece ahí. Tengo al Crash Bandicoot bailando y tal. Pero solo lo uso para eso. Me refiero que tengo una cuenta hecha en Streamlabs. Como cuando te dan follow y sale el nombre de la persona en la pantalla. Ah, no lo vi. Sí, sí, pues eso exactamente es lo que te estaba comentando. Lo tengo puesto en YouTube. Pero sé que se puede configurar para aquí también. De hecho, supongo que está más hecho para Twitch que para YouTube. Digo yo, no lo sé. Uy, 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 que me salgo. Acá supuestamente pagas un sub, pero el follow te lo dan free. Sí, eso sí, lo sé. Vamos, yo a los que sigo por aquí por Twitch, yo no he pagado nada, yo los sigo simplemente. Supongo que el pagar las suscripciones para no tener publicidad, ¿no? Durante los streams, creo, y bueno, y para tener acceso a ciertos iconos en el chat y todo eso. ¿Es algo para que salga un mensaje en pantalla del que te envía el loot? Y te ganas un dinerico. Eso puede ser que sean los bits, esos son bits o algo así. Sí, igual se llama como dices tú, Lux. Es que no tengo ni idea. Pero sí, creo que lo he escuchado. A ver, sé que YouTube tiene una comunidad gigantesca. Pero vamos. Twitch está hecha enteramente para videojuegos, cosa de lo que está hecha mi canal. Entonces, con un tiempo yo creo que incluso igual atrae más gente esto de Twitch que YouTube, no tengo ni idea. Y también creo que es una comunidad mucho más sana la de Twitch. No lo sé exactamente, pero tiene toda la pinta.
Toma texturas guapas del aeropuerto. Subes más para iconos personalizados, generalmente los hacen algunos artistas. Lo que tienen sus iconos es que los pueden usar en el stream de otros. Ah, sí. También para algunos beneficios que tú des, como invitar o agregar a la lista de amigos ciertas personas. Un poquito más divertido. Puedo hacer esto. Que ese icono es de una persona que sigues, ¿no? Supongo. Mola. Mira la gente esperando al autobús. Tías, pues se va a llenar, ¿eh? Están vendiendo melones a... amontonados. Bueno, ya empezamos. Puentes raros. ¿Qué dices? Hay un lateral del puente que está por construir. Creo que ya... Sí, sí, por aquí ya pasemos. A la... Sí, al venir hacia este lado. Sí, recuerdo cuando empecé en YouTube, empecé a subir algún vídeo que otro, todo lo que era stream lo hacía aquí. Que se han borrado, o sea, yo he hecho bastantes streams aquí en Twitch, pero todo se borró. Sabéis que si no lo guardas al mes o así, se acaba borrando. Y todos los seguidores que tengo, o gran parte de ellos, los gané al principio, en nada, cuestión de poco tiempo. Recuerdo haber subido de Crew, Grand Theft Auto. Casi toda la comunidad que tenía, que venía todos los días a los streams, era en Grand Theft Auto. Estaba bien. Y me gusta lo del tema de que no haya likes ni nada de eso. Es que parece que la gente... Usted se va a suicidar. ¡Todo tiene solución, hombre! ¡No te tires! Pero como digo, que es un poco más sano todo. Aquí lo habrías petado con el Shadow. Spanky, pues le puedo dar otra vuelta al Shadow. Pero en plan, ahora, obviamente, como sé todo lo que hay que hacer, sería en plan rápido. Depende si vas a resubir o no. También lo que juegas, ya que acá no te hacen tanto problema con el copyright. Sí, eso tengo entendido. Sé que alguna vez que ha saltado por algún motivo el copyright, yo lo diré. Lo que hacen es silenciarte el trocito. Mira estos dos que se van a chocar. ¿Qué hace? ¿A que le embiste? Dejarle sitio al tonto lava. Sé porque recuerdo la intro de The Crew. Me saltó por... Creo que por contenido de vídeo de Ubisoft, no sé qué narices. Y... Me silenciaron ese trocito. No, no, fue por una canción. Que salía nada más en la intro. También es el click que se puede ver un mini fragmento. Eso está bueno. Sí, yo cuando me enteré de que podía guardarlos, los iba guardando todos. Alguno que otro no he guardado, pero... Voy a tener que seguir con Collat, ¿no, Spanky? Por aquí.
¿Has hecho un clip? ¿Eku? Me ha saltado no sé qué aquí en el... Los clips son para cuando vuelques. O para cuando me pique una cobra, ¿no? En Assassin's Creed. Es que tengo una ventanita donde tengo lo del directo que pone estadísticas, los espectadores, el tiempo que llevo, los clips que se han hecho, las visualizaciones totales de mi canal, supongo. Y bueno, no sé. Y los seguidores que tengo. No me deja linkear. No sé, yo no tengo ni idea. Igual se necesita, no partner, pero sí lo otro, que no me acuerdo, que necesita no sé cuántas visitas por mes para poder tenerlo. No, es algo, no es como un partner, pero es algo que es como te hace un poquito el primer escalón en Twitch. Y obviamente no tengo nada, no sé, igual es por eso. No te deja hacer nada. Me gusta esta carretera, Spunky, sin nieve. Estaba ya cansándome un poco de tanta nieve. Creo que estoy linkeando mal. Ah, vale, que no lo estaba haciendo bien. Zumbao, ¿a dónde vas? Adelantándome. Me he dado cuenta, los minions están ahí clavados. No se pueden menear como Patricio, que está ahí todo feliz. Depende para dónde giras. Recomendado ver en el link, tipe. Ok, no. No te frustres, Eku. ¿Te bloquea algo? Porque los puntitos esos que pones... Digo, a ver si es que tengo yo habilitado alguna cosa para que te bloquee algo. No, no tengo ni idea. ¿Cuánto cuesta el DLC de cargas por allá? Pues... Sin descuento creo que unos 10 euros. Ostras, no te lo sé decir. Lo que te digo, me da esto, me da igual ahora mismo. Muy bien, he abierto el Uplay. Qué guay. Y ahora el Vegas. Un aplauso para mí. Tengo el Steam entre medias de los dos. Vale, pues ahora tendré que esperaros un momento, voy a cerrar las dos cosas. A ver. Te lo digo ahora mismo. El de las cargas pesadas, ¿no? El más tocho que hay. Special Transport, 4,99, es más barato de lo que yo creía. Heavy Cargo, 4,99, sí, 5 euros, más o menos. Epa. ¿Alguno vio el Sea of Thieves? Se ve loco. Lo he visto, no... Creo que hay una beta ahora abierta, ¿puede ser? Puede estar interesante probarlo.
Todavía un rato. Yo es que no soy mucho de multijugadores, la verdad. Beta abierta. Es que hace no mucho estuvo cerrada. Y sé que ahora creo que hay una beta. No vi eso. Búscatelo. Porque hay gente jugándolo otra vez. Es PvP, pero el PvE se ve genial. Ah, también tiene PvE. Ostras, pues eso, si es cooperativo, obviamente los cooperativos sí que me gustan. Tienes que ir buscando los tesoros. El zumbado este del autobús está todo el rato intentando adelantarme. Sí, sí, hay como tipo mazmorra, sí, haciendo como misioncitas por el mapa. Eso sí puede estar interesante, que te lo que te intenten abordar, supongo que serán piratas NPC. Eso sí, sí que me llama la atención, que si es, tiene un multi, pero que sea cooperativo. O sea, que lo que sea es para ayudarte, no para joderte. Uy, 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 que me salgo, Dios. De relax la ruta. Exacto, Spanky. ¿Por qué lo dices? ¿Por la velocidad que llevo? Que como voy todo el rato leyendo, no le piso ahí a tope. Aunque tengo limitador, así que puedo ir con el botón hasta abajo a 90. No vi ninguna curva de estas bestias, no tendré problemas. Es que me di cuenta, Spanky, que la primera ruta que hice no compré los... ¿Pensaste en usar CAM? Sí, lo tengo en mente. Pero no sé, supongo que eso atrae más a la gente también, ¿no? El que tenga CAM. No me hace especial ilusión. Nunca me ha llamado la atención así demasiado el tema CAM. Me refiero, yo sigo a mucha gente que no la usa. No sé. Pero sí, podría... Este año era muy probable que ya cayera algún contenido, o intentar hacerlo. Intentar hacerlo y a ver qué tal. Que tienes que estar sincronizando más cosas y todo. Bueno, en stream no, porque en stream va a la vez que el juego, se supone. A no ser que tengas una... capturadora chustera y quieras emitir PlayStation 4 o 3, pues yo mismo cuando emito en PlayStation 4 o 3 con mi capturadora tengo que dar un pequeño delay a mi voz para que encaje todo. Entonces supongo que en la cámara sería igual, sobre todo para ver tu cara cuando te asustas en los de terror. ¿O estás tú? ¿Dónde es? Vale, por ahí. Pasa que no tengo CAM. Ese es el tema. Y una medianamente... No quisiera que no fuese... Que ya no las venden, creo yo. Que tenga una calidad decentilla. No que tampoco sea 4K... un Lean Mega y tal. Pero bueno. Que me refiero, que cuesta sus dineros. Ostras, tú, menudo tocho, ¿eh? ¿Quieres que me estrelle, no? A ver, espérate que me ponga esto en línea recta. A ver, a ver, a ver... La
La verdad que no sé. Mira, seguía un muchacho, jugador de Overwatch. A ver, ¿enderezo? Resulta que el tipo era tan bueno que la gente lo veía. Y ni siquiera usaba micro. Por otro lado está la gatita XD de tu corazón, ¿qué cojones? Que usa cam, luego cam. Va, sí, vale. Lo pillo. Es muy mala y no la ven mucho tampoco. Creo que es más tu contenido en general. Yo sé, voy por el otro carril. No está mal verte manejando de vez en cuando. Vale, vale. Sí, es exacto. Con teclado no es lo mismo. No tengo volante. Lo suyo sería exactamente lo que dice Spanky. Tener un volante y que se vea en cámara. Mira cómo giro a la izquierda y a la derecha y pongo el freno de mano. Y me hago un derrape con la tecla WSD. Pero sí, bueno, para según qué juegos. Con los de miedo, como dice Spanky. Es que pasa, yo soy bastante perfeccionista para según qué cosas. Y si me meto en el embrollo de cam, supongo que ya sería para el total de mi contenido. O sea, si veo que se queda bien todo y no creo que hiciese un contenido con y otro contenido sin. No sé, ya que la tienes, ¿no? Se supone. Pero sí, es tranqui, no veo la necesidad. Sí, por eso. Yo nunca, o sea, nunca me llamó la atención hacerlo. Puede estar bien, como digo, pero nada más. Habría sido épico verte la cara en el Layers. Ostras, lo pasé mal en el jodido Layers. Ese. Un juegaco. Muy bueno. Hacía tiempo que no me asustaba tanto. En un juego. ¡Hostias! He rozado el camión. Supongo que no le he hecho nada, ¿no? A ver. 1% al camión, pero eso no creo que haya sido del toque. Será desgaste seguro, porque hace tiempo que no lo reparo. Layers of Fear, también lo terminé. Está genial, a mí me encantó. Y me da miedo, lo tengo por ahí, el que me lo has recomendado alguna vez. Y de hecho me vi tu serie completa, Eku, que luego la quitaste, el Outlast. Pero me da miedo lo gore y macabro que es ese juego por el tema YouTube. Supongo que YouTube, bueno, poniendo a lo mejor los vídeos en para mayores de 18. Pero si se pasa de la raya, aunque lo tiene todo el mundo. No deja de ser un videojuego, no es real. Tengo eso de noche y yo sin luces. ¿Lo jugaste en directo? No, el Layers of Fear lo tengo en serie. Editado. Vídeo. ¿Se me escucha bien, por cierto? Tengo el micro ahora mismo configurado para cuando grabo. O sea, lo tengo al mínimo. O sea, de ganancia lo tengo al mínimo. Pero captaría menos ruidos. O sea, ni las teclas de... Bueno, que las teclas están bastante cerca. Eso es igual, sí que lo detecta. Te asustaste con el armario, sí, cuando se te caen las botellas encima. Ahí me pegué un buen susto, sí, me acuerdo de eso. No se me olvida. Es que juega el terror en directo, sin filtros. Sacamos mínimo 30 clips de eso. No hace falta que sea terror. El otro día mismo en Assassin's Creed Origins
jodidas serpientes. Me metí en una cueva y estaba todo a oscuras. Y te saltan de repente las serpientes. Es que susto me pegué. ¿Se te escucha? Joder, me salgo, ¿eh? Se te escucha muy bien, se escucha muy bien. Ok. Pues no sé, si da mucha guerra a YouTube, no sé qué haré. Obviamente, ahora había cogido yo un buen ritmo de hacer directos y tal, incluso, no sé. Tendría que tenerlo muy bien para poder hacer dos en lugar de uno, pero tendría que ser más temprano por la tarde. A las 5 de la tarde aquí a vosotros os pilla bastante más temprano. Os pilla por la mañanita. Pero bueno, también atraería más españoles, supongo. Es que tengo una lista enorme en Steam para jugar de todo y nunca tengo tiempo de jugar. O sea, si tengo que estar grabando, editando, renderizando, subiendo con mi conexión, es una locura. Hacerlo en directo es mucho más sencillo todo. Mira, Patricio. Cuando das la curva, Patricio se vuelve loco. YouTube más preferible que Twitch. Es más por la comunidad, de que queda todo ahí. A las 5 p.m. son mis 9 a.m. ¿YouTube es más preferible? Eso, o sea, ¿me lo estás preguntando? Sí, Eku. Yo esto mismo que estoy haciendo ahora lo puedo resubir perfectamente a YouTube. Ya lo he hecho antes. Y de hecho no tarda mucho, ¿eh? O sea, aunque hagas un directo de, no sé, ponle 3, 4, hasta incluso 5 horas, cuestión de una horita o así, se hace el traspaso a YouTube. Como ya lo hace mucha gente. O incluso, pasa que es más lío para mí. Si yo a la vez que estoy emitiendo le doy al botón de grabar OBS. Lo que pasa es que eso come muchos recursos y no tengo un PC, supongo que demasiado pepino. Podría resubirlo, pero con buena calidad. Pero claro, si haces un directo de 5 horas, cágate al vídeo lo que va a pesar. Me puedo tirar un día entero para subirlo. Ahora está el mono que se duerme. Ahora tengo aquí una gasolinera justo al lado. Creo que es una gasolinera. Paramos. ¡Uy, que me estampo! A ver, que he leído mal, ¿no? ¿Verdad? He dicho comunidad y has dicho comodidad. Sí, por comodidad. Exacto. Pero es lo que digo, no te creas. Yo es lo que estaba diciendo de que es por exactamente la gente que ya tengo en YouTube. Vamos a echar gasoil ya que estamos aquí. Por subirlo no, porque por subirlo se puede subir perfectamente desde un lado hacia el otro. De hecho, tengo que aparcar ahí atrás. Mira a lo que me he quedado. ¿Dónde demonios quieren que aparque? ¿Ahí? Pues va a quedar el remolque fuera.
Están zumbados esta gente. Hay un huequecito enano aquí. Va a quedar dentro, pero por muy poco. La radio no. ¡Ah! A dormir. Vale. Al otro espejo. No veo que venga nadie, así que puedo meterme en la carretera. Por aquí delante viene la policía. Esperaos un segundo, no vais a multar. Tío, me he metido en todo el otro carril. Se viene un viento acá en mi casa, me voló todo por los aires. Levantó la taza de porcelana. Se voló todo a la mierda. Hostias. Por aquí también está haciendo bastante viento estos días. Hoy, de hecho, ha hecho bastante. Y bastante lluvia. Está el tiempo loquísimo. ¿Qué demonios llevo detrás? Buenas, Argeminis. Buenas, Istikun. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde seáis. No sé ni cómo he llamado al directo. Eso es algo que siempre me pasa. Voy a iniciar un directo aquí en Twitch y siempre me pone el nombre del directo anterior. No guardo el nombre que quiero poner actual y siempre lo empiezo con el nombre del anterior. Luego tengo que estar dándome prisa en cambiarlo. Errores de novato. Cógelo todo, Eku. Pues supongo que lo que estabas diciendo es porque tienes la ventana abierta, ¿no? Porque no creo que tengas... Bueno, no sé dónde estás viendo el streaming. ¿Eres de consola o PC? ¿A qué te refieres, Istikun, con lo de consola o PC? Obviamente Euro Truck solo se puede jugar en PC. Jugarlo lo juego todo, o sea... Juego lo mismo en PC que en consola. Las dos cosas. Siempre he sido más jugador de consola porque no he tenido PC en condiciones para jugar... Hasta hace unos años. Y casi siempre cuando juego, depende de qué juegos. En PC, los juego con mando. Por comodidad. Tengo que acabar acostumbrándome al teclado y ratón. Que bueno, ya estoy más acostumbrado al teclado con Euro Truck, por ejemplo, que no uso volante. Básicamente porque no tengo. Ah, ok, soy nuevo en esto, jeje. Soy sub de tu canal de YouTube. Ah, ¿en serio? ¿Y qué nombre tienes puesto en YouTube? No recuerdo quién eres. ¿O es que te acabas de suscribir ahora? Patricio, cómo da vueltas. Qué bueno.
Viste, Tipper, si la gente busca, encuentra. Sí, es cierto. Cierto, cierto. Es que eso estábamos hablando, Istikun, digo. No quiero. Obviamente puedo emitir un poquito más calidad aquí en Twitch. Pero no sé, me da un no sé qué de no hacerlo como siempre lo he hecho en YouTube. Los streams. Últimamente me está dando problemas hacer stream en YouTube. A ver si lo arreglan ya de una vez. Y digo, pues me voy a pasar por aquí por Twitch. A ver. De momento vamos bien. Tengo que acostumbrarme un poquito más. Pero sí, Eku, puedo hacer eso. Dejar como un aviso, un pequeño aviso en YouTube. De que estoy por aquí en Twitch. Igual los siguientes los voy haciendo por aquí, no sé. Los streams, me refiero. Si veo que la cosa anda bien, pues no sé. Tendré que decir hola más a menudo a Twitch. Con el Fortnite se te va a llenar esto. Los mancos, ostras, que me estampo. También tienen su público. De hecho, me había preguntado Fruter que si hacía directo, si quería jugar con él hoy. Pero ya tenía programado esto de Eurotrack. Podría ahora mismo estar perfectamente jugando a Fortnite con él. Pero es lo que digo, los multi me acaban rayando un poco. Soy sub desde hace una semana. Veo tu directo con retraso por mi falta de, o sea, mi mala conexión. Si un día juegas y les falta uno, avísame y me prendo. Lo que pasa es que Fortnite lo jugamos en PS4. Si lo jugase en PC, que obviamente es un juego gratuito, el Battle Royale. Si lo jugase por aquí estaría solo totalmente yo. Pues no tengo nadie con quien jugar. Y no quiero ponerme a jugar con gente, no sé, que entre al stream y te diga, ay, quiero jugar contigo, porque sin conocerlos de nada, ya, yo contigo, Eku, jugaría con los ojos cerrados. O con Spanky, que ya lo he hecho alguna vez, me refiero. Os conozco de hace mucho tiempo y confío en vosotros. Me han pasado más de una vez en un stream de invitar a gente y que te la lían. Básicamente es lo que buscan. No me va tan mal en su servidor. Fruter no tiene PC, o que tiene un portátil. Pero no se le puede pedir mucho a ese portátil. A ver, tengo que convencerlo para que se pille un PC buenecillo. No tiene crossplay, ¿no? El Fortnite. Que a veces tengo dudas. No se puede jugar, ¿no? Jugadores de PS4 no pueden jugar con los de PC. Sé que hay alguno, algún juego por ahí suelto que creo que sí que lo tiene. Eso creo. Nuestro cliente espera la carga muy pronto. Asegúrate de que llegue a tiempo. No sé, que espere sentado. No sé cuántos kilómetros me quedan. 90. Me queda mucho. Tú eres 100% consolero. Exacto. Ah, desde siempre, si se ha criado conmigo, yo siempre he sido consolero. No tiene crossplay, pero sí va a tener una versión de celular, la cual sí va a tener crossplay con PC, no sé cómo. Pero, ¿se puede jugar bien en un teléfono ese juego?
A mí es que me parece muy extraño. No he visto nada, o sea, lo he escuchado, pero no he visto nada. Pero me parece un poco raro. Rocket League y Minecraft solo tienen juego cruzado. Ah, pues no tenía ni idea de que Minecraft se podía jugar en crossplay. Rocket League, creo que sí, es uno de los que digo yo que ya había escuchado algo de eso. Yo Rocket League lo tengo en PS4. Porque lo regalaron con PlayStation Plus. El día de su salida, además. ¿Es posible que los streams se vean mejor en el momento que los emites que luego resubidos? Me da la sensación a mí. Por ejemplo, ahora que estáis aquí, lo que estáis viendo es, bueno, si lo estáis viendo, no sé si... ¿Qué marca? 1080-60, creo. No lo he cambiado, así que eso es a la calidad a la que grabo. Pero si luego lo ves resubido, se vería un poquito peor. ¿1080 dice? Ok. Sí, es lo que digo. Se supone que es 1080, pero vamos, esto es 480. Se ve como un 720, un par de píxeles. Sí, marca lo que digo. Yo lo estoy lanzando como 1080-60. Pero eso, se ve como un 720. Mi maldita conexión. El día que llegue la fibra va a temblar Twitch y YouTube conmigo. Voy a bombardearlos. ¿Con cuánto bitrate de resolución le estás dando? Les estoy lanzándolo con 4 megas. O sea. Y el bitrate. Pero es que el bitrate que tengo puesto, cuando emites, no me lo marca. ¿Tú lo haces con OBS? Eso es algo que siempre he tenido la duda, Eku. Cuando voy a grabar, sí que sé el bitrate al que quiero el vídeo. Pero cuando vas a emitir, no te dice. Vas a hacerlo con tanto bitrate. Supongo que son los 4 megas. 4000. Que lo estoy haciendo ahora. Normalmente en YouTube lo hago en 3200 porque no me admite más. La fibra, la fibra. Sí, OBS. Pues es eso que te digo. Con OBS no me lo dice exactamente. Y últimamente los juegos los grabo en 30.000. Creo, sí. Antiguamente los grababa 80.000 de bitrate. Un disparate. O sea, me tardaban los vídeos para subirse. Sí que se veían de escándalo. ¿Te juegas Team Fortress 2? No lo juego. Creo que es gratuito también, ¿no? Estoy llegando ya, ¿verdad? Sí. Pero ojalá es multiplataforma. ¿En serio, Spanky? ¿Podrías jugar con Fruter y conmigo? Y al ser en una pantalla no muy grande, incluso hasta con Temis, en la misma consola. 80.000 de bitrate, estás loco. ¿Cuánto te pesan los vídeos? Han llegado a pesarme hasta 40 gigas. Porque sabes que suelo hacer vídeos en largos. Ahora mismo los vídeos de unos 50 minutos me pesan unos 10 gigas, los que grabo. Ahora a 30.000. Es lo que te digo, 80.000 era muchísimo más. Por eso yo quería morirme, o sea, sin fibra. Yo amo a la gente que hace un vídeo así que pesa bastante y en 20 minutos lo tiene subido. A mí me tarda 5 o 6 horas
Llegaban a tardarme antes 15 horas en subirse. Vamos a ver, aparcamiento. ¿Dónde lo necesita usted? Ostras, en la esquinita, ¿eh? Vamos a probar. ¿Necesitas un disco duro externo por vídeo? Sí, más o menos. Igual se ven bien, ojo. Sí, no, a ver, verse se veían de escándalo esos vídeos. El vídeo más visto en YouTube se subió en 3 segundos. Otra vez, Spanky, el otro día me pegué una de risa con el dichoso vídeo que tienes del caballo mordiendo el pollo. Dios. Tardé como 10 segundos para subirlo. Como que un caballo muerde un pollo. ¿Qué pasa acá? ¿Estamos locos? La calidad de mis vídeos. Sí, creo que además lo tiene el primero, Eku. Búscaselo si quieres mirarlo en el canal suyo. Son unos segundos el vídeo, pero es una risa. Vio Temis también y se descojonaba también. Qué mal me he metido. A ver si tengo sitio. Es que lo han dejado aquí metido de manera que no puedes maniobrar nada. He puesto delante. No, no, desde aquí no puedo girar más. O sea, tienes que entrar clavado. No, tengo tiempo. Yo no tengo prisa. O sea, hay que empezar a doblarlo todo ya. Estamos un poco en la acera. Creo que voy a acabar tocando. Sí. Madre que lo parió. Pásame el link. Supongo que te deja, ¿no? Poner links aquí. Tienes todo el permiso del mundo. Desde luego. Es mejor hacerlo rápido. Y estamos en el sitio clavados. Ahí está. Más o menos. Ahí se queda. Tarde. Más vale tarde que nunca, ¿no? Todavía me llevo el camión y lo vendo por ahí. Tengo tu permiso, pero no de Twitch. Entonces, si yo lo intento, a ver. Un segundo, gente. Que igual lo pongo yo ahí. A ver. El caballo con las narices. Igual lo escucháis, el vídeo. A ver. ¿Puedo yo hacerlo esto así, ponerlo aquí? A ver si es ese, Spanky.
que algo que no puedo ver ahora. Un segundo. Vale. Ya estamos por aquí. Muy bien, pues ya que hemos llegado a este punto, lo que voy a hacer va a ser comprar la casa que hay aquí. ¿Dónde la tenemos? El vídeo de la mejor actuación no ganó un Oscar. Otro vídeo muy bueno. Puede ver el vídeo, ¿no? De ese link. Yo no he probado a entrar. Bueno, marcar un pollo de juguete. Me imaginé lo peor. Y bueno, cuando lo has dicho, supongo que también lo he imaginado yo, que te lo habías imaginado así. Tengo que ver también si las listas de reproducción que yo tengo normalmente usando en YouTube no dan problemas aquí. Toda esta música que se está poniendo ahora mismo. ¿What? No sabe, no se decide dónde ponerlo, ¿no? No se decide. Es que no me parece que está bien aquí. Vamos a ponerlo en otro lado. Madre mía. Es un crack el que lleva la máquina esa. Aquí no se pueden usar los cacks. Está aburrido el operador de esa máquina. Y luego, EQ. Bueno, EQ o Spunky, los clips que se hacen, ¿dónde se pueden ver? O sea, yo puedo verlos. Tampoco sé si se... Supongo que puedo hacer para que dé Twitch un aviso cuando me pongo en directo. Tengo que investigar mucho. Sí, dicen la parte alta de tus contenidos como los vídeos. Bueno, supongo que me lo veré ahora en cuanto salga. Compraré la casa y creo que por la prueba de hoy creo que lo dejaré por aquí. Me gustaría hacer más. Obviamente, cuando me he puesto a intentar emitir era mucho más temprano. La próxima que intente hacer algo así, me pongo directamente aquí y ya está. ¿Aquí se pueden nombrar moderadores y demás? ¿Aquí en Twitch? Supongo que sí, ¿no?
Ahora por último vi que YouTube agregó una opción donde puedes poner una imagen. Pero eso creo que es EQ a la gente que tiene mínimo 1000 suscriptores. Es lo de comunidad, creo. Entonces a mí no me deja. ¿Cómo le gusta a YouTube agregar cosas que luego no sirven para nada? Sí, eso es el tema de comunidad. Yo podría, obviamente tiene como un chat ahí, en el que yo puedo comunicarme con la gente. En plan, yo qué sé, un chat de, como el de Twitter, por ejemplo. ¿Sabes lo que no me gusta? Que el chat se borra si me muevo o lo actualizo. Sí, eso lo vi yo también el otro día. Aunque sea yo mismo, se borra. Vamos a comprar. Pues mira, Spank, que nos hicimos en la primera ronda, la primera tirada de los directos estos rusos, nos hicimos desde aquí hasta aquí, creo que fue. Y todo esto no lo compré. Así que me faltaría esto, esto y aquello por comprar. ¿Sabes por qué me he dado cuenta? Porque como queda que hacerme esta parte de arriba, todo esto, digo, pues aparezco aquí en mi garaje y salimos hacia arriba. Y el directo número 5, pues va a ser todo este recorrido. Pero para los pavos, no tengo la casa esta. No la tengo comprada. Mi otra opción era venirme desde este túnel, o sea, ¿desde dónde me pide? No, desde aquí, pero aquí tampoco tengo nada comprado, así que la única opción que tenía lista para hacer era venirme aquí, que sí que la tengo. Llegar aquí. No me va a servir de mucho. No, no, no era eso. Era otra cosa. Desde aquí. Aquí sí tengo casa. La tengo comprada. Ay, Dios, no es tampoco. Había un túnel que sí que llevaba ahí. Lo que no sé es dónde está. Este. Desde aquí sí, hay un viaje rápido. Mira, veo el gato aquí a través del cristal. Y hasta aquí arriba. Y hacer hasta abajo y luego subir. Pues la consola. Eso como la cámara cero para viajar. Sí, me acuerdo que me dijiste lo de la consola para hacer viaje rápido, pero yo no tengo estas letras para ponerlo en ruso. El nombre. Ah, pero está en ruso XD. Exactamente. No dije nada. Le pongo cac para más. Ay, Dios. Pues nada, gente. Ya hemos comprado el sitio, ¿no? Bueno, gente. Equi Spanky. Y no sé si ahora mismo hay alguien más. Pues creo que voy a dejarlo por aquí. Puedo comprobar una cosa. Antes. Debería volver a hacer viaje hacia allí. ¿Desde dónde hemos salido? Para sí, el siguiente directo, hacerlo en ese recorrido que he dicho y subirlo a YouTube directamente, si es que YouTube no me deja seguir haciendo. Luego miraré también la calidad, a ver si está un poco mejor que cuando emito a 3 megas 20. Ay, y tendré que cambiar el camión también. Pues nada. A ver. Que no me pierda yo por aquí. Esta interfaz es muy rancia. Lo que yo tengo supuestamente para hacer esto, yo sé que se puede hacer mucho más pro. Por lo cual, lo que estaba diciendo Eku. Por eso es con lo que yo me entiendo aquí en OBS. Pues nada, muchas gracias a los dos por haber estado ahí acompañándome. Bueno, a vosotros dos y a Jetskun por también haberse pasado por aquí. Istikun.
que puedo ver el chat hasta la punta arriba. O tampoco me dejan subirlo todo. Sí, no me deja tampoco verlo totalmente. Cac, o no. Pues no, aquí no se puede. Y me gusta que no se pueda. Pues bueno, gente, lo que digo. Y no voy a decir lo de si estás viendo esto resubido, pues un pequeño like, un comentario, porque no se puede. Así que nada, gracias y nos vamos viendo, ya sea por aquí o por YouTube. Esto no sé si lo acabaré dejando, igual lo dejo por aquí en Twitch o... Subirlo a YouTube seguro que no, pero dejarlo por aquí en Twitch, pues igual sí, no lo sé. Pues nada, gente, creo que aquí... ¿Cómo se demonios se cierra el directo? Que me pierdo en la raya de un lápiz yo. A ver. Venga, Spanky, chao. Supongo que deteniéndolo ves es suficiente, no lo sé. Si no lo doy aquí y ya está. A ver. Bueno, sí, supongo que sí. Pues nada, ahora sí que sí. Nos vamos viendo. Venga. Chao, chao.